My name is Dawn Dole. I am the Executive Director for the Taos Institute, and I'd like to take this opportunity to welcome you all to this dialogue with the author. We are so excited about this time together. Buenos días. Queremos darle la bienvenida oficial a todos ustedes a este diálogo con los autores. Mi nombre es Dawn Dole y soy la directora ejecutiva del Instituto Taos. This will be a bilingual conversation. Esta va a ser una conversación bilingüe. Oh my God, there's no way. And we ask each person to keep themselves on mute. If you're not on mute yet, go ahead and take care of that feature. Y vamos a pedirles a todos que por favor se mantengan con sus micrófonos cerrados y está en el lado izquierdo de su foto, pueden ver el icono de un micrófono en la parte de abajo de su pantalla, perdón, y lo pueden darle un clic ahí para que se apague su micrófono. The Taos Institute is a non-profit educational organization. El Instituto Taos es una organización sin fines de lucro. We run conferences and workshops. We have a publishing arm and various ways that people can engage with social constructionist theory and practice. Y como institución educativa tenemos una serie de talleres, conferencias, congresos, publicaciones y basadas o centradas alrededor de las prácticas socioconstruccionistas. Today we are featuring one of our new books by Jan Defer and her colleagues Christian and Cynthia, and I will have them introduce themselves, but we are so excited about this book and really happy that you're here today to learn about it. Y hoy tenemos a los coautores Janice Defer, Christian Lizama y Cynthia Sosa, quienes se van a presentar en un momento. And I'm going to turn it over to Jan to do her introductions and to introduce the book. So thank you so much again for joining in. And please use the chat to introduce yourself and you can post questions or comments there. Y ahorita le voy a pasar la facilitación a Jan para que nos ayude con las presentaciones de los autores y del libro. Y les pedimos que si se quieren presentar ustedes, por favor, lo hagan en el chat, porque somos 50 personas ahorita. Thank you so much, Dawn. Muchas gracias, Dawn. Our book begins with thanks to very many people, but I want to mention just a few names right now before I say a little bit more. Nuestro libro comienza agradeciéndoles a una serie de personas, pero quiero nombrar algunas antes de comenzar con la materia. First of all, I want to thank Dawn Dole from the Taos Institute. Primero, agradecerle a Dawn Dole del Instituto Taos. From the very beginning of this book project, she has tended to a million details at least. Desde el mero principio de este proyecto, ella nos ha ayudado con un millón de detalles. Thanks also to Taos Institute Publishing and all the people who were involved with design details and so on. Y gracias a todo el equipo de publicación del Taos, que también nos han ayudado con muchos detalles. Thanks to our beloved translator, Dr. Papusa Molina, from the Canakil Institute, director of the Canakil Institute. Muchas gracias a Papusa Molina, nuestra traductora del Instituto Canakil. Thank you so much for being here to translate. Gracias. Me dan las gracias por estar aquí traduciendo. And Papusa has been mentoring dialogic inquiry work through the Canakil Institute master's programs for many years. And so
I'm hoping that you will add to our conversation beyond translating as you wish. Y Papus ha estado ayudando a sus estudiantes en el Instituto Cananquil por muchos años para hacer sus tesis dialógicas y ella espera que, si yo lo deseo, pueda añadir mi voz más allá de la traducción. And a few more thanks. Thanks also to Dr. Harlene Anderson, our book editor and our mentor in everything that has to do with collaborative dialogic practices. Muchas gracias a nuestra editora del libro y mentora, la doctora Harlene Anderson, quien es realmente la que nos ha enseñado sobre las prácticas colaborativas y dialógicas. Also, thanks to Alex Arnold for being here. Muchas gracias a Alex Arnold por estar aquí con ayuda técnica. And to Alfonso Fernandez Galán, and please correct my pronunciation, Papusa, for translating chapters of our book and probably hundreds of emails. Y al Alfonso Fernandez Galán, quien tradujo partes de nuestro libro y con el que escribí cientos de correos electrónicos. Thanks to the Cananquil Institute for exploring dialogic ways to do research with me for years. Gracias al Instituto Cananquil por trabajar conmigo estas ideas sobre la indagación dialógica por muchos, muchos años. And then finally, a huge thank you to everybody for joining the call today. We have family members with us. Some may have to, come and go a little bit, or sometimes you may need to turn off your camera. I just want you all to feel so welcome and to make yourselves completely at home. Y les quiero por último agradecer a todos los que vinieron aquí, a los que han prendido su cámara y nos permiten estar presentes con ustedes. So I'll introduce myself very briefly and then invite Christian and Cynthia to introduce themselves. I just want to say I'm Jan DeFair. I'm an assistant professor at the University of Winnipeg in the Faculty of Education. Primero and me voy a presentar. Soy Jan DeFair. Soy profesor asociado de la Facultad de Educación a la Universidad de Winnipeg, Canadá. And I have had the privilege of learning with the Cananquil Institute, I think since 2004. Y he estado aprendiendo con el Instituto Cananquil desde el 2004. Cynthia and Christian, do you want to step in and say hello and what you do? And then I will offer a few comments about the process of writing the book and then some ideas central to the book. Y Cristian y Cynthia, si quieren presentarse ustedes sobre qué es lo que hacen, y luego yo regresaré y presentaré unas cinco ideas probablemente de lo central del libro. So Cynthia or Christian, do you want to just say hello and introduce yourselves? Gracias, Janice. Muchas gracias a todos por estar acá. Para mí es un honor estar la mañana de hoy compartiendo este espacio con Janice, con Cristian, con Papusa y con Rocío también, que nos acompaña, y a toda la comunidad de Cananquil y también especialmente a mi familia. Yo soy Cynthia Sosa, estoy en la ciudad de Mérida. Ay, perdón, Papusa, vas a... Hi, I'm Cynthia Sosa. I also want to thank everybody who's here, especially the Cananquil community and Rocío Chaveste, who's the director and founder of Cananquil, and my family who is here with me.
Yo soy psicóloga, también soy docente en Canaanquil desde el 2013 y bueno, pues qué gusto compartir con ustedes este proceso de indagación que inició como una investigación y se convirtió en una historia familiar. Estoy muy contenta y agradecida por este espacio y bueno, pues qué gusto y qué honor compartir este espacio con ustedes. Y I am a psychologist. I also have a master in psychotherapy from the Canaanquil Institute, and now I'm a professor there since 2013. And also, I'm so glad I'm very honored to share with you the experience of writing my thesis in this dialogic process. Buenos días. Hola, yo soy Cristian Lizama. Y primero que nada, comentarles que estoy muy nervioso, así que pido disculpas de antemano si meto la pata. Papusa, perdón. Hi, I'm Cristian Lizama, and the first thing I want to say, I'm very nervous, so I'm sorry. Oh, I'm sorry if I just do it something that is not okay. Bueno, yo soy también aprovechar el espacio para agradecer al Instituto Canaanquil, a Jan definitivamente por la invitación, a Rocío y a Papusa por la confianza que siempre han tenido en mí. Y bueno, comentar un poco acerca de mí. Yo soy psicólogo, psicoterapeuta. Estoy... I would like to say that, as I said, my name is Cristian Lizama. I want to thank Canaanquil and to Rocío Chaveste and Papusa for the trust they have put in me always. And I want to talk a little bit about, I'm a psychologist, I'm a psychotherapist. Y bueno, soy docente en el Instituto Canaanquil desde el mismo año que Cintia, si no me equivoco, el 2013. Y trabajo en una institución de salud mental aquí en Mérida, Yucatán. And also I'm a professor at the Canaanquil Institute since 2013. And I work for the public health department and the state of Yucatán. Y bueno, por ahora sería todo. Gracias, Papusa. For right now, that's it. Okay, maybe I could offer just a few thoughts, and Cynthia and Christian might do the same about the process of writing the book. And then I want to share five key aspects of dialogic social inquiry as I understand it today. Y ahora quiero hablar un momento sobre el proceso de escribir el libro y a lo mejor Cynthia y Christian quieren añadir algo. Y también cinco ideas o conceptos principales de la indagación social dialógica. Harleen invited the book a couple of years after I finished my dissertation with the Taoist Tilburg PhD program. Harleen me invitó a escribir un libro después de 2 años más o menos desde que terminé mi doctorado con el Taoist Tilburg, el programa de Taoist Tilburg. And by the way, she sends regrets. She had a previous booking and couldn't be present today. Y por cierto, pide que la disculpemos, pero ya tenía un compromiso anterior a este. But she will join us by watching the recording later. Pero ella se reunirá con nosotros cuando mire la grabación de este programa. So this book didn't really get off the ground until I learned that the Canaanquil Institute was doing all of its thesis work in a dialogic way. Pero este libro realmente no se animó a comenzar hasta que me enteré que en el Instituto Canaanquil todas las tesis de maestría estaban escritas desde esta perspectiva. And I had heard of Cynthia's dialogic thesis and had
a little bit of involvement with it. Y había yo escuchado acerca de la tesis de Cynthia desde la perspectiva esta dialógica y me había involucrado un poco con su tesis. So I wanted to learn more about the thesis work that was happening at Canon Keel, and that's how our book started to take shape. Y quería yo aprender más del proceso de las tesis dialógicas de Canon Keel, y así es como este libro comenzó a forjarse. So Cynthia and Christian's thesis stories demonstrate the particularity of dialogic social inquiry. Así es que las tesis de Cynthia y Christian presentan las particularidades de la indagación social dialógica. So they're a central part of the book. Así que son una parte central del libro. But I just want to add another comment about the process. Pero quiero aumentar otro detalle acerca del proceso. Writing this book was a dialogic inquiry project in and of itself. El escribir este libro fue un proceso dialógico en sí mismo. From a distance, it seemed it would be so easy, but then when we began, it was hard to write across languages and cultures. Al principio parecía que iba a ser algo muy fácil, pero una vez que comenzamos el proceso, nos dimos cuenta de toda la complejidad que es trabajar, no solamente con distancia física, pero con dos diferentes lenguas y culturas. So the book took on a life of its own, and I don't know, maybe Christian and Cynthia would add something to what I said about the process from your perspective. Y el libro en sí mismo tuvo una vida. El proceso del libro fue desarrollando un proceso de vida característico. No sé si Cristian o Cynthia quieran añadir algo a esta parte del proceso. Anything you want to add? Algo que quisiera añadir. Sí, creo que la misma construcción y creación del libro nos fue invitando a honrar la indagación dialógica, el poder estar como de acuerdo, el permitirnos que el proceso vaya surgiendo, de verdad no saber de manera anticipada qué iba a pasar e irse transformando de alguna manera, ¿no? Y bueno, comentar nuevamente que al recibir la invitación fue un honor al poder el participar, el poder ser incluidos en este proceso. I just want to, nada más les quiero recordar que estoy traduciendo, entonces no se alarguen demasiado. Just remind them that I'm translating, so please don't go too long. So Cynthia said that the book in itself created its own life and its own process. It was an exercise on dialogic social inquiry. And we never could anticipate. We didn't have any idea what was going to happen next. And really, the process of the book in itself was a continued dialogic process. Y yo añadiría que de alguna manera vuelve muy gráfico la idea de un proceso. And the book in itself, it really shows very graphically the idea of a process. Porque de alguna manera el proceso comienza con Jan mucho antes que el libro se escriba. Because the process started with Jan way before we started writing the book. Pero no ha acabado. A pesar que el libro está completado. But it hasn't finished, even if the book is done.
Incluso la semana pasada en que nos reunimos para conversar sobre qué haríamos el día de hoy. Even last week when we got together to talk about what we will do today. Siguieron surgiendo algunas ideas sobre preocupaciones que Jan tenía precisamente sobre el tema de del lenguaje y de la edición, que todo libro necesita ser editado y que tanto nuestras palabras estaban ahí, y seguimos platicando sobre eso. Because Jan had some questions about the editing and the language and how much of our language Cynthia and I was in the book. So we kept talking about that and what would it be different in the book. Entonces el libro está listo, pero el proceso podría seguir y seguir y seguir. So the book is ready and it's out, but the process could continue forever. Thank you. That's so interesting. I wish we could respond to those comments right now, but I guess we need to continue on. I agree that the book in many ways just continues to develop, even though it's in print and it's out. Estoy de acuerdo con ellos, que simplemente ahorita podría yo reflexionar o responder a lo que Cynthia y Christian acaban de decir. Y aunque el libro está impreso y ya está publicado, en realidad el proceso continúa. In a moment, we'll give you opportunity to join small breakout groups to respond to what you're about to hear. En un momento, les pediremos que se unan a pequeños grupos y hablar de lo que van a escuchar en un momento. So you could discuss questions or comments or any kind of response in the breakout rooms. Anything that catches your attention or strikes you or touches you in some way. Y van a poder hablar en los grupos de qué les llamó la atención, qué les tocó, qué les... Sí, qué... O qué reflexiones o ideas tengan de lo que escucharon. But first I wanted to mention 5 key aspects of dialogic social inquiry that we have put forward in our book. Pero primero quisiera hablar de 5 aspectos de la indagación social dialógica que se encuentran contenidos en el libro. Okay. So usually research, especially research in academic settings, follows a methodology. Lo primero es que la investigación y sobre todo la investigación en los contextos académicos siempre conlleva el seguir una metodología. And as research students, we learn that our research processes are located far away from the relationships that are at the center of our inquiry work. Y como estudiantes de investigación, encontramos que las metodologías de investigación por lo general se encuentran muy alejadas de los sujetos o de las personas con las que queremos trabajar en nuestra indagación. So the assumption is often that there is a right methodology for you, but it's out there somewhere and you must locate it. Así que asumimos que hay una metodología que es correcta para nosotros, para nuestra investigación, y que se encuentra localizada en algún lugar ahí afuera.
So this is the first point, is that in dialogic social inquiry, your process and your practices come from the living social ecology that's at the center of your work. Entonces, este es el primer punto de la indagación social dialógica, que tanto el proceso como los pasos se encuentran dentro de la ecología viviente de la indagación. So instead of imposing a process that was made elsewhere. Así que en vez de imponer un proceso que fue diseñado en algún lugar, the participant community creates its own process. Los participantes, la comunidad de participantes en la indagación pueden crear su propio proceso. So, for example, I'm working currently with an organization that wants to include a survey. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una organización ahorita que quiere incluir un sondeo. So we will do it, and they will create the questions for the survey, not just me. Así es que lo haremos, y no yo soy la que va a crear el sondeo, sino las preguntas de este sondeo van a estar diseñadas por el grupo. So the process is what John Schotter called ecological. The logic of the inquiry process comes from a living ecology. Así es que el proceso en sí es lo que John Schotter le llama la lógica de la ecología, que en español funciona un poco diferente. La lógica de la ecología del proceso en sí y de los participantes. Harlene has this famous saying, doing what the occasion calls for in the manner called for. Harlene tiene una cosa, un concepto que ella usa mucho, que dice, hacer en el momento lo que el momento demande. So in a dialogic social inquiry process, the participants are always connected to the process. Así que en la indagación social dialógica, los participantes siempre están conectados y son parte del proceso. So the process of inquiry is more sensitive to the context where the inquiry is happening. Así que el proceso de indagación es mucho más sensitivo a lo que está sucediendo con los participantes y en el proceso mismo. A research methodology is a non-living thing. Las metodologías de la investigación, por lo general, son algo que no está vivo, que no es viviente. So a methodology can't be smart about local, economic, political, relational realities. Así es que una metodología no puede ser, cannot be or can be. Cannot be, is okay. Not smart, is not, okay. Is not aware. Just to clarify. así que una metodología no puede ser muy inteligente o no puede comprender realmente los contextos sociales, políticos y económicos en el cual una indagación tiene lugar. So a dialogic social inquiry process is more sensitive to local realities and changes. Así que la indagación social dialógica es mucho más, está mucho más en contacto y es y siente, que es la palabra que ella usó,
lo que está sucediendo en el ambiente y en el contexto. And a dialogic process of inquiry is therefore more collaborative. Así que un proceso dialógico es generalmente mucho más colaborativo. And I want to say recalibrative, but I know that's not even an English word. So how do you say that in Spanish? Well, how do you, would you repeat it in English for me? Recalibrating. There's more recalibrating. Que hay un montón de volver a calibrar. Se calibra, se pone en equilibrio una y otra vez. Just like, for example, preparing for this gathering this morning. Por ejemplo, ¿cómo nos preparamos para la reunión de esta mañana? We made a lot of micro changes up until the last minute. Hicimos un montón de cambios pequeños hasta el último minuto. We didn't have a methodology. No teníamos una metodología. So also each inquiry project as a result is unique and unrepeatable. Y por lo tanto, cada proceso de indagación es irrepetible y único. Okay, and then I'll move more quickly here because this isn't a class. Y me voy a mover más rápido porque esto no es una clase. The second point I wanted to offer is that dialogic social inquiry is dialogically structured. Sometimes when people think, oh, there's no methodology, they think it's pure chaos. Y en la indagación social dialógica está estructurada dialógicamente. Mucha gente piensa que si no hay un método externo, que todo es un caos. A community comes together to respond to a research question. La comunidad se reúne para responder a una pregunta de investigación. And they begin to respond to each other's comments. Y comienzan a responder a los comentarios de cada uno de ellos. And people respond to the conversation as a whole. Y la gente responde a las conversaciones en su totalidad. Each utterance bridges the gap between what was just said and where the conversation is going. Y entonces cada cosa que se dice es un puente entre lo que se dijo anteriormente y lo que se va a decir después. Okay, so that was the second point, is dialogically structured. And the third point. Así es que ese fue el segundo punto, que es estructurado dialógicamente. El número tres. Instead of analyzing the dialogue. En vez de analizar el diálogo. The research facilitator simply continues to respond to it. El indagador continúa respondiendo al diálogo. So the researcher in a dialogic inquiry project is primarily a respondent and not the grand analyst of everybody's words. Así que el investigador en un proceso de indagación dialógica es básicamente una persona que responde, no una persona que analiza las palabras de los otros. When we look at the dialogic literature, we see this major emphasis on the importance of responding. Cuando miramos a la literatura que existe sobre el diálogo, nos damos cuenta que hay un énfasis muy grande en la capacidad de respuesta. And John Schotter proposed, what is the primary activity of a dialogue? Y John Schotter dice, a la pregunta, ¿cuál es la principal actividad en un diálogo? He said, people are responding to each other.
Dice que la gente responda a la una a la otra. Yes, so in a dialogic way, when we want to build understanding and possibility, we respond to each other and to the conversation. Así que en un proceso dialógico, cuando queremos desarrollar comprensión y posibilidades, lo único que hacemos es responder el uno al otro. So, number four, this involves a repositioning of the research facilitator. El número cuatro, entonces, demanda o nos pide una reposicionalidad del indagador. Instead of being in an elevated position over everybody's utterances, you know, ready to say what they really mean and so on. You are entonces, just en vez de estar por encima de las palabras de los demás, tratando de interpretar lo que realmente quisieron decir. You are one participant among all the other participants. Eres simplemente un participante como todos los otros participantes. You are not, as Harleen said, ensconced in knowing. Como Harleen dice, no eres una persona que estás centrada en el conocimiento o cubierta del conocimiento. And I think there is also a different positioning of the research community, an elevated position. Y también en relación con la comunidad de investigadores, no estamos posicionados en un lugar elevado. Greater authorship and ownership for participants in a dialogic process. En un proceso dialógico, los participantes son también autores de la investigación. Okay, and then just the last point. Y el último punto. What about research outcomes? ¿Qué pasa con los productos de la indagación? Here I was drawn also to something that John Schotter wrote recently. Y ahí también yo siempre estuve atraída a algo que John Schotter escribió. That dialogic inquiry is less about discovery and more about bringing possibilities into being. Y que donde decía que la indagación dialógica no es o es menos, tiene como intención. No tiene como intención el descubrimiento, pero la co-creación de posibilidades. And also the assumption that genuine dialogue is always generative. Y asumimos siempre que el diálogo genuino es generativo o generador. New understandings and possibilities emerge when we engage with each other dialogically. Siempre surgen nuevas posibilidades y nuevas comprensiones acerca del sujeto del proyecto. The outcomes just happen unpredictably. Los resultados siempre surgen de una manera impredecible. Dialogue, as Morrison and Emerson said, is characterized by surprisingness. Como Morrison y Emerson dice, el dialogismo siempre está rodeado de sorpresa.
So I just want to say finally that in a dialogic social inquiry project, you might begin to have outcomes, new understandings and so on before you have officially begun. Así que en un proceso de indagación social dialógica, vas a comenzar, muchas veces comienzas a tener descubrimientos o resultados aún antes de que el proceso en realidad se desarrolle. Okay, so I want to invite Christian and Cynthia to speak about their own specific dialogic practices and what would you want to add? Entonces quiero pedirle a Cynthia y a Christian que hablen de sus propios procesos dialógicos y qué es lo que quisieran añadir. Gracias, Jan. Escuchándote, me gustaría puntualizar como uno de los puntos o una de las características que tú mencionaste. I would like to listen to you. I would like to punctualize or to point out to one of the characteristics that you mentioned. Y justamente es lo central o la parte de la que trata mi participación también en el libro. And that is the center part of my participation in the book. Y es justamente este proceso vivo y único de la indagación dialógica. That is a process that is alive in the dialogic social inquiry. The process is alive. Estoy segura que mi tesis no hubiera sido como fue y el proceso no hubiera sido o no se hubiera desarrollado como se desarrolló si las participantes no hubieran sido quienes participaron. I'm sure that my thesis wouldn't have been written the way it was written or had the outcomes that it had if the participants wouldn't have participated in the way they participated in the project. Y para mí es muy importante, y en ese momento también era importante señalar y mencionar que las participantes eran las mujeres de mi propia familia. And also for me, it's very important to mention that the participants in that moment and now are members of my own family. Mi abuelita Conchita. My grandmother Conchita. Mi mamá Gloria. My mother Gloria. Mi tía Mirna y mi tía Adi. My aunts Adi and Mirna. Y después se agregaron mis primas, aunque sus nombres no aparezcan y no sean parte, pero también fueron parte del proceso. And then my cousins participated, even if their names are not in the thesis or they don't appear in the thesis. They were part of the process. Y mi hermana Andrea. And my sister Andrea. Y esto hizo que honráramos esta indagación dialógica. And that made us honor these dialogic processes. Al hacer una indagación conjunta, junto con ellas y no sobre ellas. And because it was a process that it was developed with them and not about them. Y cuando yo empiezo justamente esta indagación, yo empiezo desde la investigación cualitativa tradicional. When I started to think about this process at the very beginning, first I started thinking about a quote-unquote traditional qualitative process. Y justamente es el querer honrar a las participantes y mi relación con ellas. And my desire to honor the participants and my relationship with them es que hace que yo me mueva y te conozca a ti, Jan. And that desire moved me
to look for other ways to do it and starting to engage with Jan. Y lo que empezó como una investigación cualitativa se transformó en una historia familiar. And what started as a qualitative research thesis ended up being a family history. Laboralmente a mí me interesaba saber qué hacía que estas mujeres fueran fuertes, pero yo no podía empezar o asumir que ellas eran fuertes. My intention at the beginning was to learn why these women were so strong, but I couldn't assume that they were strong. Y es que empiezo o me quedo con la pregunta, ¿qué significa ser mujer? Para ir y explorar de manera amplia el qué significaba para ellas ser mujer, y me encuentro con toda la historia familiar entrelazada de nosotras. And so that's why I started with a more wider question that I asked them, what does it mean for you to be a woman? And the way in which they started developing this concept of what it meant for them to be a woman is that I find all these interconnected, interweaved stories in my family, in the women in my family. Y si bien la tesis está organizada en momentos, and even if the thesis is organized in different moments, yo no sabía de manera anticipada cuál iba a ser el siguiente momento. I didn't know ahead of time what was going to be the next moment. Sorpresiva, la voz de mi abuelita Conchita y su historia es que se convierte más dialógica. Is at the beginning with the story or the history of my grandmother Conchita, that conversation really opens up for a dialogic inquiry. Y esto permite que ella sea la protagonista principal de nuestra historia. Nosotros estamos conectando junto con ella. And that allows me to allow the other participants to participate in their connection with my grandmother. Papusa me regala la metáfora de un chal multicolor. Papusa, todas estamos, shares with me the metaphor of a multicultural, a multicolor shawl. Cual todas estamos integradas, todas tenemos como ese mismo peso autal. In which we are all integrated, each one with its own weight and its own color. Y donde nuestras múltiples voces como madres, como hijas, como tías, como en mi caso como psicóloga, como tesista, como terapeuta, están presentes y entrelazadas. In which, and in this weaving, all the voices of who we are as mothers, as daughters, as sisters, as cousins, and even my voices, professional voices as a psychologist, as a therapist, they are all interwoven together. Y lo que fue un constante responder a la historia en este chal multicolor, en el que ellas pudieron también responder a su propia historia. And for me, it was a constant, being in a constant stage of responding to their stories, but also they were responding to their own stories and the stories of others. Y el
resultado que mencionas, creo que fue más allá de lo académico, de un resultado de investigación, sino fue una gran satisfacción personal. And the outcome went beyond an academic result, you know, a thesis, but it was a personal satisfaction. En el que yo me siento muy honrada, muy agradecida por estas mujeres que son parte de mi familia, pero al mismo tiempo es como la invitación para devolverles a ella lo que hicieron por mí, pero no solo se queda ya con ella, sino esto ha seguido creciendo. And I am very honored and humble of all the stories that these women, they share with me, but their stories didn't just stay with me, they continue growing. Y esto me invita ya no solo a quedarme con esta historia familiar, sino justamente como empezó todo, regresar a mi trabajo con las mujeres que trabajo en la docencia, en la terapia, y también con mi hija Miranda. And that drove me to go back and keep working with all the women in my life, being my students, my colleagues, and even with my daughter Miranda. Muchas gracias por Janice por hacer que este proceso pueda ser como se dio, como emergió, como surgió. And thank you, Janice, because you contributed that to this process develop in the way in which it developed. Creo que aún no lo saben. No sé si tuvieron oportunidad de leer el libro. Janice se siente una tía mía en el norte. And I don't know if you know about it, but if you had a chance to read the book, Janice feels like a, my aunt, my Norton aunt. Y estoy muy emocionada y contenta de que se haya sumado a la familia de mujeres importantes en mi vida. And I'm very excited and honored that she decided to join these incredible women who are part of my family. Thank you. Gracias. 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 Thank you. Christian. Sí, claro. Al momento de pensar en el proceso de la tesis, creo que puedo empezar aclarando que la tesis la escribí, comencé a escribir en el año 2010. When I think about the process and my thesis process, I think I need to say that I started in 2010. Y la escribía a la par de una novela de fantasía. And I was writing my thesis together or parallel to a novel that I wrote, a science fiction novel. Esto me hace pensar o me hizo pensar mucho tiempo después cómo el proceso existe una relación que no sé cómo explicar entre la negación social dialógica y la creatividad. And for me that talks about a relationship between creativity and dialogic social inquiry. And this relationship between these two ideas, I really don't know how to explain it. Porque el proceso era muy similar. Because the process was very similar. Solo que los personajes, yo no tenía control sobre ellos. But the characters, I didn't have any control over them. Y las respuestas eran totalmente sorpresivas en muchos momentos. And the responses were really surprising at many moments. Y esto me genera pensar un poco en la
en las posibilidades que genera para aquella persona que lee la tesis de Cintia, mi tesis o cualquier investigación basada en esta metodología. And that takes me to think about what does this type of work, the dialogic work, generates in the people who reads my thesis or Cynthia's thesis or any work that is designed dialogically. ¿Cuál es su respuesta? ¿Es acaso una respuesta no documentada, haciendo a este lector parte del proceso y una especie de autor silencioso? Does that make the reader a non-documented participant or a silent participant? Creo que eso está relacionado un poco sobre este descubrir que Schotter describe sobre la indagación social dialógica. And I think it is related with what Schotter talks about discovering in a dialogic process. Y ahora noto que es parte del punto 5 que ya nos regala. And I notice just right now that is part of the point number 5 that Janice was talking about. Pienso un poco en el camino que me llevó a escribir y en la persona que era en aquel momento que escribí. Estamos hablando de hace 10 años. And I think about what was the route that led me to write. And what kind of person was I 10 years ago when I wrote my thesis? Y cuando leo nuevamente y he leído al momento de escribir, gracias a la invitación de Jan, hubo momentos en los cuales no me reconocí a mí mismo. And when I reread myself now in order to answer to Jan's invitation to be in the book, there were moments when I didn't recognize myself. Y esto me hace pensar que no sería la persona que soy sin haber escrito la tesis. Y lo resumo de alguna manera. Las participantes en mi tesis, de alguna manera, nos dimos terapia gratis. And makes me figure out who would I be today if I hadn't had written my thesis with the participants that I did it with. That is so, in that moment, I realized that maybe we just participated in a psychotherapeutic process with each other. Yo quería hablar de mí y compartir con otras personas mi sentir. Initially I wanted to talk about me and share with other people how I felt. Pero mucho de ese sentir se acomodaba, se retaba y cambiaba al responder a las personas con las que tenía el diálogo. But many of my feelings and thoughts were challenged, were reaccommodated, and were transformed because of the dialogues that I engaged with the people that participated. Y una sensación, un sentir que tenía en ese momento y que surgió de leer el proceso de Jan en su tesis, fue este sentir que avanzaba y existía el conocimiento. And there was always this sense, very similar to what Janice spoke about her own doctoral dissertation. I felt that I was having a wider understanding and I was advancing knowledge with my participants. No hubo momentos de interpretar los datos
y luego el conocimiento. There was not a moment of data interpretation and then knowledge production. Y se sentía, y esto es difícil de compartir porque es un sentir. Sentías que algo estaba pasando y ese algo se podía poner en el papel. No sé qué tan bueno fui en ello, pero... And it's difficult to share because it's more like a feeling, a sense of that something is happening and I was able to put it in writing. Y qué curioso escuchar, haber sabido hace un tiempo y escuchar nuevamente la metáfora del chal multicolor, porque a mí, Papusa, tú me regalaste otra metáfora, la de una trenza. And it was very interesting for me to listen right now and to remember when I read it first about the metaphor for Cynthia, where she talked about a multicolor shawl, because Papusa, you gave me a different metaphor. You gave me as a present the metaphor of braiding. Y fue tu respuesta a mi entrada en tu oficina diciendo algo así como, ¿qué hago con todo esto? And Papusa, that was your response when I came into your office asking, what do I do with all this? Mi tesis habla sobre la infidelidad en las relaciones de pareja. My thesis talks about infidelity in couples relationships. Y el crecimiento que se encuentra en la mano, no sé si crecimiento sea la mejor palabra, pero el movimiento que he notado en mí y que he podido seguir compartiendo con mis co-investigadoras es algo que sigue sucediendo y se conecta con lo que mencionamos hace rato. El proceso, sabemos cuándo inició, no sabemos cuándo, si es que algún momento va a concluir, me parece que no. And also this sensation about the process is a sense of a movement of new discoveries that continue to happen because I continue to be in conversations with myself and with others that participated in my thesis. And as it was mentioned before, it's a process that probably never ends. We keep transforming and learning and moving. Quisiera compartir en este punto una conversación que tuve hace muy poco con una de aquellas co-investigadoras de hace 10 años. And I would like to share with you a conversation that I had just a few weeks ago with one of the participants in my thesis back 10 years ago. Y me dijo que el proceso fue como crear un dragón. And she said that the process was like the creation of a dragon. No existe, pero hacemos que exista. It doesn't exist, but we made it. We made it into life. We created. Existe toda una cultura de los dragones, idea de los dragones, clase de dragones, mitología sobre los dragones, pero en realidad los dragones no existen. Because there's a whole mythology about dragons and what kinds of dragons exist and whether they are good and bad ones, but they really do not exist. We made them into existence. Si podemos imaginarlos, si podemos, we can imagine them. Podemos montarlos, dijo ella. And she said, we can ride on them. Y eso lo agradezco y lo aprecio muchísimo. Y creo que eso ha significado este proceso para mí.
And that I appreciated a lot. And I think that's what this process has meant for me. Así que los invito, las invito a montar dragones. So I invite you to ride on dragons. I don't think we're going to find that written into any research methodology in a textbook. No creo que vayas a encontrar esta expresión en ningún libro de metodología de la investigación. Thank you, Cynthia and Christian, for bringing things forward that I didn't even begin to capture. Gracias, Cynthia y Christian, por traer a la existencia cosas que todavía ni siquiera creo que he captado. Since the time is slipping away. Como el tiempo se nos ha ido. We were thinking that maybe we should not have the small discussion groups, but give people a chance to respond in the chat. Pensamos que no vamos a tener tiempo de trabajar en pequeños grupos, pero tal vez algunas personas quieran responder en el chat. Anything that caught your attention? Algo que les haya llamado la atención. Could be a single word. Puede ser simplemente una palabra. Or an idea. O una idea. Or a question. O una pregunta. I think there's a question, Janice. I'm wondering how you work out how to work across culture, and it comes from Norma, Ron. Hello, can I say something? I don't know how to raise my hand, but right in the beginning, you said one of the difficult parts of writing the book was this having to work out how to work across languages and cultures. So that's giving me the impression that you feel you come from different cultural heritages. How did you manage that process? Dice or did Norma, you discuss, oh, sorry? Yeah, let me translate, please. All right. Dice Norma que una de las cosas que se dijo al principio, que parte del proceso fue ver y darse cuenta cómo era trabajar a través de diferentes culturas y lenguajes. So you want to finish your question? Well, yes. Maybe you discovered in the process that after all, you shared a lot of aspects and that your so-called initial cultural heritages were less different than you initially might have thought. Or did you learn from each other, learn some new ways of thinking and being? How did this process of working across so-called initial difference in culture work? Ella dice que si se dieron cuenta después de pensar que estaban trabajando a través de diferentes culturas y lenguajes, que si descubrieron que eran más parecidos que lo que pensaban o cómo trabajaron con esta diversidad. Can I just respond very briefly because we want to hear from as many people as possible? Thank you. I just wanted to say that I had my doubts as we were writing the book together, which I think was perfect because it forced me to find direction from our little group. Creo, voy a responder muy brevemente porque creo que hay otras gentes que quieren participar y que al principio lo encontré muy difícil, pero luego me di cuenta que era algo que se iba a trabajar dentro del mismo proceso de nuestro grupo. But I want to remember that we are always working across cultures of so many different kinds, and so it's good to practice being a learner. Y creo que es muy importante el practicar ser un aprendiz, porque de cierta manera siempre estamos trabajando
cross-culturalmente, o sea, a través de diferentes culturas. I think it connects with Harleen's idea of not knowing, and if I don't know how to proceed, I really must learn. Y lo que quiere decir, o sea, eso me recuerda a lo que propone Harleen de trabajar desde el no conocer, porque entonces te plantea que siempre estás en un proceso de aprendizaje. Aquí hay una there's a question about for Cynthia, basically. She says, inspiring, personal, exciting is the Olivet Hines. I love the community collaborative participant dynamic. Since you can read it in English, I'm just going to read it in Spanish, please. So to cut time. Inspirador, personal, muy, muy, me siento entusiasmado. Me encanta la dinámica de la comunidad colaborativa participante. Cynthia, has hecho muy bien para recrear la historia de tu familia. ¿Nos puedes decir un poco más acerca de las emociones que emergieron para ti? Y bueno, para Christian, la pregunta es, and for Christian, the question is, how do you feel about writing two books simultaneously? What is your science fiction book about? So there's a question for Cynthia and one for Christian. Cynthia, sobre las emociones. Bueno, para mí principalmente creo que lo puedo resumir en un total y profundo amor hacia mi abuelita. Me ha inspirado totalmente y me siento profundamente agradecida por ella, principalmente. I can summarize my feelings with what I feel about my grandma. I love her profoundly and dearly. And also my, I got emotion myself when you said that. Yo me emocioné cuando dijo eso Cynthia. So that's why it's been hard to translate. But it's the profound love and honor that Cynthia feels about being her grandchild and the love for Conchita. Me pasó exactamente lo mismo. The same happens to me. I got very emotional with what Cynthia mentioned. Bueno, contestando la pregunta... es extraño porque soy muy seguidor de historias de fantasía como las de Michael Ende y de Harry Potter y demás historias de fantasía, y tenía la libertad de crear una historia de cero. Y escribir al mismo tiempo fue como una especie de, intervención, se intervenían los procesos uno al otro, aunque no está documentado eso, me acabo de dar cuenta, pero se intervenían los procesos uno a otro. I always been a fan of science fiction literature. Things like Harry Potter really inspires me. And it was incredible for me to think that I could start a novel from the beginning and create the whole ecological context for my story. And my story, my novel and my thesis really intervene each other, talk with each other, even if I just realized that I never documented those interventions. Es como, ¿no se supone que las cosas se explican así? No, eso es de mi otro escrito. It was a question like,
doesn't things are supposed to be this way, or no, this is not for this writing, it's for the other writing. And constantly there were questions that emerged in one writing that really collaborated to the for the other writing. También pasó de esto es de esto es escrito, pero cabe perfecto aquí. And it also happens that there were parts where I was describing something in one of the texts, and I would say, but it also describes what is happening in this other text. Y bueno, creo que contesta eso la pregunta un poco. Hay otra pregunta para Cynthia. Cynthia mentioned at the beginning how your thesis started as a qualitative question, traditional qualitative research, and then it got transformed into a dialogic inquiry. How was the process to change from one qualitative methodology into a dialogic inquiry? What happens? What was this process? Bueno, para mí fue muy liberador el sentir que podía hacer lo que yo quería hacer, como justamente responder al proceso. For me it was very liberating to feel that I didn't have to follow a path and that I could respond to the process that was happening. Cuando yo hago la investigación, la misma indagación social dialógica también se estaba construyendo. When I was kind of in the process of doing my research, this social dialogic inquiry was emerging from the same process. Mi único referente en ese momento era la tesis de Janice. My only reference in that moment was Janice's thesis. Así que yo tenía la libertad de construir mi propio proceso. So I was free to construct my own process. Y eso fue lo que hice sin tener la intención, sino fue lo que emergió, el proceso que surgió. And that's what I did, and that was generated, that was what emerged from the process. I think our time is slipping away. Yo creo que nuestro tiempo se está terminando. Any last words, Papusa? Did you want to say something? Si me pregunta que si yo quiero decir algo porque se está acabando. Just what Harlene always said, all conversations are interrupted. So an invitation to continue this conversation through the Relational Research Network, through reading your book and writing to us, through talking with Rocío or me or Cynthia or Christian or all the students in the Kanankil community, and for sure with you, Janice. Y simplemente decir lo que Harlene siempre dice, que todas las conversaciones son interrumpidas. Y que esta conversación puede continuar. Tenemos en el Taos Institute la red de investigación relacional y pueden unirse a todas esas conversaciones y pueden escribirnos desde luego a Rocío, a mí, a Cynthia, a Cristian, a cualquier persona de la comunidad de Kanankil. Con gusto les contestaremos. Y desde luego a Jan. That's all I wanted to say. Eso es todo lo que yo quería decir. And I would like to invite everyone to look at the chat. I put a couple links in there. Y quiero invitar a todos a mirar al chat. He puesto dos enlaces. The first one is a link to the book. If you'd like to purchase the book, you can go to that link. El primero es un enlace para comprar el libro.
And it's a little ways up in the chat, so make sure you look at the whole chat. Y está un poco arriba en el chat. And then the second link towards the end of the chat is a link to our Relational Research Network. You may join that network and get information on various kinds of relational research that people are doing. Y el otro es el enlace para la red de investigación relacional. Pueden ser parte de ella si entran a ese enlace y pueden participar en una cantidad de eventos que hacemos. And once you're on that mailing list, you will get information as programs and offerings develop through the Relational Research Network. Y una vez que entras a ese enlace de la red de investigación relacional, tu nombre queda registrado y recibes los anuncios de todos los programas que tenemos. And the Relational Research Network has a video series that's going to be launched hopefully next week. Y la red de investigación relacional tiene una serie que vamos a lanzar la próxima semana, eso esperamos, de videos. And all of them are bilingual, no? That they are translated. There are some in English and some in Spanish. Son bilingües, algunos están en español y otros en inglés. And on YouTube, you can translate each one into your own language. Y en YouTube lo puedes traducir a tu propio lenguaje. And Jan and Cynthia and Christian are featured in one of the videos. Y Jan y Cynthia y Christian están en uno de los videos. So we look forward to continuing the conversation. Así es. Me esperamos too. Que continuemos la conversación. I was also in one of the interviews. Yes, you were, Gita. Gita también estuvo en una de las entrevistas. Thank you, everyone, for joining today. Thank you, Jan and Cynthia and Christian. Thank you, Paloma, for translating. Muchas gracias a todos por venir hoy. Gracias a Jan, Cynthia y Christian. Y a mí por la traducción. And we will see you next time. Y les vemos en la próxima. Thank you so much. Thank you. Bye. Muchas gracias. Gracias a todos. See you soon. Merci beaucoup. Bye.